¿Qué tal? Buenos días. Soy Jaime Moreno de la Dirección General del Deporte Universitario. Pues les doy la más cordial bienvenida a otra transmisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Hoy tenemos como invitado al doctor Raúl Alejandro García Lozano, quien nos platicará sobre el tema denominado lesiones deportivas, prevención, cuidado en el jueceo y arbitraje deportivo. Plática que tiene como objetivo identificar las lesiones más comunes en la actividad de los jueces y árbitros deportivos, prevenirlas y, en su caso, señalar el tratamiento a seguir. A continuación, me permitiría presentar una breve semblanza del doctor García Lozano. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de nuestra universidad, cirujano ortopedista certificado y egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación, miembro del Colegio Mexicano de Ortopedia, miembro de la American Academy of Orthopaedic Surgeons, miembro de la Asociación Mexicana de Cirugía de Rodilla y Artroscopia, AMECRA. Sin más preámbulos, los dejo con el doctor García Lozano. Adelante, Alejandro. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Hola, Jaime, mucho gusto saludarles a Hola. todos ahí de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa. Pues gracias por la invitación, Jaime. Quiero platicarles con todos ustedes sobre sobre este tema que me invitaste a dar. Déjenme nomás compartir la presentación. No sé si lo alcancen a ver ya por ahí todos. Sí, ya la tenemos, entonces faltaría desplegarla nada más. Voy a desplegarla, permítanme. Muy bien. Ahí está. Bueno, pues el tema que me invitó muy amablemente la universidad a dar con ustedes es de lesiones deportivas, prevención y cuidado en el jueceo y arbitraje deportivo. Es un tema pues interesante. Vamos a platicar de las lesiones más comunes en los árbitros. Antes que nada me presento. Yo soy el doctor Raúl García Lozano. Soy cirujano ortopedista, egresado de la UNAM, médico especialista por ortopedia, también egresado de la UNAM, egresado del Instituto Nacional de la Rehabilitación de Ortopedia. Y bueno, pues pertenecemos a los colegios certificados de ortopedia en México y tenemos algunos reconocimientos en otros países. Pues el objetivo de nuestra plática va a ser identificar, prevenir y tratar las lesiones más comunes que presentan los jueces y árbitros deportivos aquí en México. Para eso vamos a dar un poquito de antecedentes. Encontramos algunos estudios. Este es de lesiones en árbitros en la Liga Premier Iraní del 2009 al 2010. En este estudio se estudió toda la campaña para ver cómo se ven sentido los árbitros y encontraron que hubo 102 lesiones durante la temporada. Las lesiones más comunes fueron en la pantorrilla y los esguinces de tobillo, y que fue más común que las lesiones se presentaran durante el partido que durante el entrenamiento, una relación de 4 a 1. Probablemente porque en el partido pues ya los movimientos son más bruscos, más intensos, de mayor rapidez, y esto puede conllevar a las lesiones que se presenten en ese momento. En cambio, en el entrenamiento, pues bueno, van calentando gradualmente, van avanzando poco a poco durante el entrenamiento y por eso las lesiones son menores y fueron de menor gravedad también durante el entrenamiento. Pues para empezar con el tema, ¿cuáles son las lesiones más comunes? Pues vamos a ver que la más común pues, fueron los esguinces, las lesiones musculares. Dentro de otras lesiones que encontramos, pues fueron las luxaciones, fracturas, contusiones, lesiones de ligamentos y tendones y otras lesiones. Vamos a ir hablando de cada una en esta plática. Empezamos. Primero los esguinces. Hay que recordar que en la anatomía del cuerpo tenemos músculos. La parte final del músculo se llama tendón, que es la que se inserta el hueso. Y hay unas estructuras que unen un hueso con otro hueso y eso se llaman los ligamentos. En este caso, los esguinces es el estiramiento o desgarro de los ligamentos que conectan dos o más huesos de una articulación. Vemos aquí unos ejemplos de ligamentos que se llaman ligamentos porque se parecen a las ligas que unen un hueso con otro hueso y esos son los que se lastiman en los esguinces. Para poder diagnosticar un esguince, lo más común pues, es el mecanismo de lesión. La característica es que nos dicen que iban corriendo, iban jugando y de repente pisaron mal y al pisar mal, sufren lo que llamamos una inversión forzada del tobillo. El tobillo se les va hacia adentro. Al hacer ese movimiento se estiran los ligamentos y los ligamentos pueden llegar a tener tres tipos de lesión. La grado 1 es que nada más se estira el ligamento, la grado 2 es que se rompe parcialmente el ligamento o la grado 3 que es una ruptura completa del ligamento.
Al tener esa lesión, inmediatamente el paciente va a presentar un dolor intenso, va a haber rubor o se va a poner roja la zona de la lesión, va a haber un aumento de volumen, que es el famoso edema, y una equimosis o moretón alrededor de la zona. La gente llega conmigo y me dice: doctor, pues creo que no estoy fracturado. La única forma con la que yo puedo saber si fue un esguince o fue una fractura es con una radiografía. Mientras tanto, son muy parecidos los síntomas que presentan tanto un esguince como una fractura. Entonces, me dice la gente: doctor, es que estoy caminando. Si tuviera fractura, no podría caminar. Desafortunadamente, hemos visto casos de gente que es muy tolerante al dolor y aún con una fractura llegan caminando. Entonces, si caminan, no es una garantía de que no hay fractura. Siempre hay que tomar una radiografía para descartar esa fractura. Y como platicamos, hay 3 grados de esguinces. El grado 1 es nada más estirar el ligamento. Grado 2 se rompe parcialmente y grado 3 se rompe completamente el ligamento. Los ligamentos que más se lastiman en el tobillo pues son los ligamentos peroneo astragalino. El que más se lastima es el peroneo astragalino anterior. Tenemos el peroneo astragalino posterior y el peroneo calcáneo, pero el que más se llega a lastimar es el peroneo astragalino anterior. Aquí lo que más me interesa de toda esta plática es qué hacer si nos pasa una lesión deportiva en el campo de juego. Bueno, pues hay un tratamiento, hay una nomotecnia que se llama RISE. Si hay algo que quiero que aprendan en esta plática, es esta nomotecnia, RISE. La R, que es, significa reposo. Tenemos que suspender la actividad que estemos haciendo en ese momento. Nada de que puedo jugar un poquito más, puedo seguir haciendo actividades, porque si seguimos jugando, probablemente podemos afectar más la lesión, y una lesión que puede ser no quirúrgica en ese momento se puede convertir en quirúrgica. Lo ideal es guardar reposo. Generalmente hay un árbitro de apoyo, de reserva, que nos puede ayudar a continuar el partido. La segunda indicación, el hielo. El hielo se debe aplicar 10 minutos, 3 o 4 veces al día. También una pregunta que me hacen mucho las personas: doctor, ¿qué es mejor, hielo o calor? Estamos muy acostumbrados a eso. Cuando es una lesión reciente, cuando acaba de pasar la lesión, lo más importante siempre es aplicar hielo. El hielo es un vasoconstrictor, cierra los vasos y evita que el moretón crezca. En cambio, el calor es un vasodilatador. El calor ayuda a desinflamar. Pero lo primero que queremos cuando hay una lesión es que no se inflame. Por eso siempre es hielo primero. El calor será a partir del tercer o cuarto día, ¿sí? Entonces aplicamos hielo 10 a 20 minutos, 3 o 4 veces al día. Y hay que aplicar compresión. Normalmente ponemos un vendaje. El vendaje pues ayuda a que no se inflame el tobillo. No tiene que ser muy apretado. Es nada más tirar la venda o poner una tobillera, pero nada más girándola sin apretar. Porque de todos modos el pie tendrá a inflamarse y la venda lo que va a ayudar es a evitar que se inflame mucho ese tobillo. Y hay que tener la pierna elevada. Al mantener la pierna elevada, es poco elevada, nada más es una almohada, es que esté un poquito elevada. Si estamos acostados, tiene que estar arriba del nivel del corazón. Con una almohada o dos es más que suficiente. No quiero que tenga la pierna elevada a 45 grados, no es necesario. Algo importante, no hay que colocar yesos ni férulas. En el campo deportivo, como no sabemos si es fractura o no, seguramente lo van a inmovilizar. Pero ya que diagnosticamos que no hay fractura y que es un esguince, lo mejor es no inmovilizar ese tobillo o poner botas Walker, que son esas botas como de astronauta. El estándar de oro cuando manejamos los esguinces es, aparte del blindaje o tobillera, usamos una férula que se llama Alcast. Es una férula de aire gel que va a los lados del tobillo, que nos permite mover el tobillo hacia arriba y hacia abajo, pero no como nos lastimamos, que fue moviendo el tobillo hacia adentro o hacia afuera, que es la inversión forzada. O sea, esta férula nos permite caminar, nos permite apoyar, puede usarse dentro del tenis y con esto protegemos los ligamentos que se lastimaron. Y también algo importante, la rehabilitación física temprana. Antes, a los pacientes los inmovilizábamos 3 semanas con una férula, con un yeso, los inmovilizábamos. Y a las 3 semanas le quitamos el yeso y empezamos en este momento la rehabilitación. Bueno, pues el paciente tardaba 6 semanas en regresar a la actividad deportiva. En cambio, con un tratamiento de este tipo, sin enyesar, sin inmovilización completa, el paciente puede regresar a su actividad deportiva más o menos en 8 a 10 días. Otras lesiones comunes son las luxaciones. La luxación es una lesión en la que un hueso de una articulación se desplaza de su posición normal. Es cuando se nos zafa el hueso o se nos sale de su lugar, ¿sí? Encontramos algunos signos que pueden verse a simple vista. Este es el signo de la charretera. Vemos un hombro comprado con el otro y aquí sospechamos que el hombro se salió de su lugar. Pero ¿cómo sabemos si está fracturada? No hay forma de saberlo a menos que tomemos una radiografía. Pues eso ya se hace en el hospital.
Pero entonces la luxación es que un hueso se sale de la articulación normal en la que debería de estar. Esto es común, la articulación que más se luxa es el hombro, pero bueno, puede pasar en el codo, puede pasar en la cadera, afortunadamente mucho menos, es menos común eso. El diagnóstico de las luxaciones, pues es un dolor intenso, normalmente la gente se queda tirado con un dolor increíble y no quiere que lo muevan por el dolor tan intenso que se siente. Se ve la deformidad, como veíamos en el hombro anterior, se ve cómo se ve diferente un hombro que el otro. Hay normalmente calor, hay normalmente enrojecimiento en la zona, pero lo más importante, necesitamos una radiografía. Aquí vemos un hueso del hombro que está en su articulación normal y aquí vemos una articulación del hombro que está fuera de su lugar. Esto es lo que llamamos una luxación. Esto pues definitivamente tiene que salir el jugador o el árbitro del partido para que se pueda atender. ¿Cuál es el tratamiento de las luxaciones? Acuérdense la nomotecnia que siempre tenemos que usar en el campo de fútbol, RICE. La R es reposo, al suspender la actividad que estaba haciendo, suspender en ese momento el juego para esa persona, hielo, aplicar hielo inmediatamente, compresión, elevación. Ya en el hospital ya le van a dar analgésicos, ya le van a dar desinflamatorios y vamos a hacer una reducción de la luxación si sabemos cómo hacerla. Primero tomamos una radiografía para estar seguros que nada más es una luxación, no vaya a ser que también esté fracturado y al hacer estas maniobras lo vamos a lastimar más. Entonces tomamos una radiografía, si saben ustedes cómo reducirlo, hay mucha gente que desafortunadamente ya se ha saltado el hombro varias ocasiones, que hasta ya él mismo sabe cómo acomodar su hombro. Y vamos a inmovilizar la articulación afectada por 3 semanas. El tiempo de recuperación para regresar a las actividades son de 3 a 6 semanas. Pero ojo, hay pacientes que pueden llegar a requerir cirugía. Si un paciente se ha zafado el hombro por más de 2 o 3 ocasiones, sabemos que ese hombro está inestable, sabemos que al momento de salirse el hombro de esa articulación también se lastiman los ligamentos y probablemente esa persona va a necesitar una cirugía en la cual reconstruyamos los ligamentos para evitar que se le siga zafando el hombro. Tenemos pacientes con 20 o 30 luxaciones que hasta, como les comento, ya ellos solitos se acomodan su propio hombro porque ya saben cómo hacerlo. Vamos al tema más común, las lesiones musculares. La gente me dice mucho, oiga, doctor, ¿qué tuvo? ¿Un tirón, un desgarre? ¿Fue una contractura? ¿Qué es? Para evitar confusiones, todos los términos de desgarre, tirón, contractura, se va a llamar lesión muscular. Entonces, la lesión muscular abarca todos estos temas. Sí, ya dejemos, escuchamos en la radio que dice un comentarista, tuvo un desgarro y él le contesta, no, no, fue una distensión. ¿Cómo saberlo? Bueno, eso ya lo veremos en la parte médica, pero lo llamamos como lesión muscular para que abarquemos todos esos temas. ¿Qué es la ruptura de fibrilar o ruptura de un cierto número de fibras musculares que en ocasiones la gente escucha cómo se rompen? Es común que la gente cuando tiene una lesión muscular me dice que escuchó como una liga que se rompe, que escuchó como si rompieran un papel. Ay, incluso la gente alrededor dice, sí, doctor, yo escuché cómo se le rompió algo. Piensan que es un hueso, pero no, también el músculo se rompe. Y se escucha como una liga que se rompe, una liga gruesa, claro. Se produce por una superelongación del músculo o por un sobreesfuerzo del músculo. Igual aquí hay 3 grados, grado 1, grado 2 y 3. La grado 1 nada más es elongamiento del músculo, la grado 2 es una ruptura parcial y la grado 3 es una ruptura completa. En la grado 1, que son lesiones leves, la recuperación puede llevarse de 8 a 10 días. La ventaja del músculo es que es una estructura que llega mucha sangre y esa sangre ayuda a que cicatrice más rápido. A diferencia de los esguinces o de los tendones, que casi no llega sangre y por eso tardan más en sanar. En la grado 2, la recuperación puede tardar de 2 a 3 semanas y en las lesiones más graves, que hay una ruptura completa del músculo, puede requerir de cirugía para reparar ese músculo y una recuperación de 3 a 4 meses. Las lesiones más comunes, pues, que nos llegan al consultorio, que es la pantorrilla, de los isquiotibiales y la parte posterior del músculo. ¿Cuál es el diagnóstico de una lesión muscular? Decían los pacientes que estaban corriendo y de repente sienten como un dolor intenso en la zona de la lesión y tienden a llevar la mano a la zona que les duele, ya sea la pantorrilla o la zona posterior de la rodilla. Inmediatamente, pues hay una disminución de la fuerza muscular, hay una deformidad de la articulación, se presenta calor. Cuando hay un derrame, cuando hay un moretón, normalmente ese derrame o esa sangre es caliente y por eso la gente siente calor en la zona de la lesión. Ajá, y normalmente vemos moretones o equimosis grandes alrededor. El que esté aquí en la rodilla nos hace pensar que la lesión viene de más arriba y por gravedad se fue bajando. Incluso sigue bajando que llega a la pantorrilla. Luego la gente piensa que la lesión es donde está el moretón.
pero no siempre. A veces la lesión viene de más arriba y por la verdad toda la sangre se bajó hacia la, fue bajando a diferentes partes del cuerpo. ¿Cómo podemos diagnosticar si es un desgarro? Bueno, aquí generalmente no hubo traumatismo, o sea, no hubo un golpe. Generalmente la gente estaba corriendo o haciendo una actividad, hizo un sobreesfuerzo y escuchó que tronó algo. Para eso necesitamos el estudio ideal para ver fracturas, que es una radiografía, para ver músculos, si es un ultrasonido o una resonancia magnética. Este es un ultrasonido, donde las fibras musculares son estas blancas que se ven aquí. Bueno, toda la parte gris es el músculo y parte de las fibras son estas blancas. Y aquí donde está la mancha negra es donde está la lesión muscular que presenta el paciente. Sí, es mucho de imaginación, pero bueno, todo esto es la pantorrilla y esta es la parte de la lesión del músculo. Y un estudio que es más común, pero también más caro, es la resonancia magnética. Nos da imágenes más claras de la lesión. ¿Cuál va a ser el tratamiento de las lesiones musculares? Acuérdense otra vez, y lo vamos a repetir hasta que no lo aprendamos. El RICE, la R, reposo, suspender la actividad que está haciendo. Ese paciente ya no debe continuar jugando. Porque si aparte era una lesión pequeña, si sigue jugando, se pasa una lesión mayor. Preguntan que si luego los infiltramos. Tratamos de no infiltrar pacientes, mucho menos en el campo deportivo. Sé que a lo mejor es la estrella del partido y tiene que regresar a jugar, pero el riesgo de que se lesione más y requiera un tratamiento mayor, una cirugía y una recuperación más tardada, pues es más grave. Por eso preferimos que guarde el reposo. Y mucho más si no es un partido tan importante para la persona. Dos, el hielo. Acuérdense, 10 a 20 minutos, 3 o 4 veces al día. El hielo no va directo sobre la piel. Hay que ponerlo sobre una toalla para que no vaya a quemar. El hielo directo también puede causar lesiones como quemaduras. Vamos a comprimir, hacer una compresión. En el tobillo pues, ponemos un vendaje, una tobillera, pues en la pantorrilla hay pantorrilleras, en el muslo hay musleras. Elevación de la pierna o elevación de la extremidad lastimada para que no se inflame tanto. Igual, rehabilitación física temprana. Nada más que realicemos el ultrasonido, que diagnostiquemos. Generalmente con una terapia física temprana podrá estar de 8 a 10 días o en 2 o 3 semanas dependiendo del tipo de lesión. Hay que hacer ejercicios de estiramiento en casos de extremos cirugía. Está comentado que en las lesiones musculares que son de más de 10 centímetros, 10 centímetros es una lesión bastante grande, un poco más grande que tenía nuestra mano, esas lesiones pueden llegar a requerir cirugía. En una cirugía pues buscamos el músculo, quitamos el moretón y cosemos el músculo que está lastimado para poderlo reparar. Realmente yo he tenido pacientes con lesiones de hasta 20 centímetros que hemos tratado con rehabilitación física y han podido mejorar, han podido cicatrizar sin necesidad de cirugía y han podido regresar a su actividad deportiva al mismo nivel. Normalmente hacemos un estudio de ultrasonido o resonancia magnética cuando empieza la lesión y repetimos el ultrasonido a las 3 semanas y ahí vemos cómo va la lesión cicatrizando. Me preguntan también mucho sobre el plasma rico en plaquetas. Todos estamos escuchando ahorita, o al consultorio que vamos, nos ofrecen inmediatamente plasma rico en plaquetas. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Bueno, el plasma rico en plaquetas se empezó a estudiar principalmente en Europa. En España hacían muchos estudios con los deportistas, en la cual tomaban sangre de la vena del paciente. Esa sangre la centrifugaban y al centrifugarla veían que se separaba en sangre roja y plasma. Dentro del plasma, en la parte de abajo, hay unos factores que se llaman, con muchos factores de cicatrización, que son factores de crecimiento, y esos factores de crecimiento se podían inyectar en las lesiones. Empezaron a inyectarlo en el epicóndilo, que son las tendinitis o codo de tenista, lo aplicaban en la fascia plantar o en el espolón calcáneo, que la gente conoce como normalmente, y se vio que quitaba muy bien el dolor y desinflamaba sin tantos medicamentos. Esto lo usan mucho con los tenistas. Entonces, el plasma rico en plaquetas es un estudio, es un procedimiento que lleva ya varios años, por lo menos unos 10 años que se ha estado realizando. Ha tenido buenos resultados, pero la indicación principal son las lesiones deportivas del músculo. Cuando es el músculo, le ayuda a cicatrizar muy bien a ese tipo de lesiones. Si tenemos una lesión, un desgarro y le aplicamos el plasma rico en plaquetas, probablemente nos ayudará a que pueda cicatrizar más rápido ese paciente. Pero ojo, como todos los tratamientos, como es un procedimiento fácil de hacer, se ha abusado de este tratamiento. Ahorita para cualquier cosa están poniendo el plasma rico en plaquetas. De repente vemos en la tele, vemos en todos lados que se ponen, incluso en la osteoartritis hay estudios que funcionan, pero hay mejores opciones de tratamiento. Pero ahorita es un tratamiento que se está poniendo para todo, que tuvo un desgarro, que tuvo
un esguince, a todos le queremos poner plasma rico en plaquetas y pues no la indicación. Aún así es importante saber que estamos manipulando sangre. La sangre es un excelente medio de cultivo para las bacterias y si por algún motivo metemos una bacteria al aplicar este procedimiento del plasma rico en plaquetas, causamos una infección que puede requerir de cirugía. Por eso no abusar de este tratamiento, por favor. Vamos a ver que otra de las lesiones más comunes, pues son los calambres. Dentro de los calambres, pues es una contractura involuntaria de un músculo, generalmente inofensivas y temporales. Casi todos hemos sufrido alguna vez en nuestra vida de un calambre. Son muy dolorosos. Generalmente se producen por una fatiga por esfuerzo excesivo. Ustedes de los árbitros pues están muy expuestos a este tipo de lesiones, a pesar de que calientan muy bien. Pueden tener niveles bajos de magnesio, potasio. Esto es algo que sospechamos en personas mayores que no hacen ejercicio y que nos dicen es que todas las noches me da un calambre, pues hay que revisar los niveles bajos de magnesio, de potasio. En un deportista de alto rendimiento como usted de los árbitros, pues pensamos que fue por un sobreesfuerzo excesivo que les provocó este tipo de lesiones, de calambre. Una forma de prevenirlo, pues es mantenerse bien hidratado, que es lo que vemos que hacen normalmente los jugadores, extraen su Gatorade o las otras sustancias hidratantes, se hidratan bien y eso les ayuda, como tiene electrolitos, entre ellos el potasio, el sodio, pues les ayuda a evitar que tengan calambres. ¿Y cuál es el tratamiento en el campo? Pues igual, podemos poner hielo, normalmente llegan con el agua fría o la lata de hielo para que les pongamos fríos inmediatamente, pero la más fácil es elongar el músculo afectado, hacerle dorsiflexión al pie. Esto ayuda a relajar el músculo y después hacer masaje. Y con eso normalmente baja la lesión. Se recomienda no continuar con el juego porque si es por un esfuerzo excesivo, si sigue jugando, pues puede venir otro calambre. Pero una contractura tan fuerte, tan intensa, ¿ven cómo se contrae el músculo? Puede causar una lesión muscular o un desgarro. Otra de las lesiones que se puede llegar a presentar en los árbitros, pues son las fracturas. La fractura, la definición es la pérdida de continuidad del tejido óseo. En pocas palabras, se rompe un hueso. Eso lo podemos ver únicamente con una radiografía. Generalmente son por mecanismos de lesión de alta energía. Un golpe fuerte en alguno de nuestros huesos puede causar la fractura. Si se rompe la piel, pues la fractura se considera que está expuesta y pues esa es una verdadera emergencia porque hay alto riesgo de que se infecte esa lesión. Dentro de las fracturas, pues hay oblicuas largas, oblicuas cortas, transversas, multifragmentadas. Acuérdense que si no abre la piel es cerrada, si abre la piel es abierta, ¿sí? ¿Cuál es la característica? Pues un dolor intenso. Va a haber deformidad a nivel de donde está el hueso. Esto es una fractura luxación. Va a haber edema, que es inflamación. Va a haber equimosis, un moretón. Y pues, ¿cómo podemos diagnosticar si es radiografía? Si es un esguince o si es una fractura, necesitamos una radiografía. La radiografía es la mejor forma de valorar los huesos. Luego me trae radiografías y me dice, doctor, pues me lastimé y le traje la radiografía. Pues la radiografía está intacta, pues no es el hueso. Entonces hay que valorar con ultrasonido si es el músculo. O se puede hacer tomografías, eso es para valorar huesos y ver, más que nada para planear los médicos, qué tipo de tratamiento hay que hacerle a este paciente. ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas? Igual en el campo de juego, el RICE, el reposo, el hielo, 10 a 20 minutos, compresión, elevación y lo más importante aquí, como tiene mucho dolor, pues hay que tratar de inmovilizar la extremidad afectada, hay que inmovilizar al paciente porque eso disminuye mucho el dolor, ¿sí? También me dice la gente, bueno, hay que hacer cirugía. Desafortunadamente, la mayoría, yo calculo que el 90% de las fracturas son quirúrgicas. No porque nosotros nos encante estar operando al paciente, sino porque hay estudios que se han hecho nacional e internacionalmente, en el cual ya se han clasificado todos los huesos del cuerpo, todos los huesos ya se han visto todas las diferentes fracturas posibles que puede tener, ya están todas clasificadas, y de acuerdo al tipo de fractura que tenga el paciente, ya sabemos qué opciones hay. Entonces comentan, pacientes, por ejemplo, de edad avanzada, que han tenido infartos, que no se pueden operar, bueno, pues se trata conservadoramente, pero sabemos que ese paciente, si no se opera, puede perder la movilidad de esa articulación o puede pegar el hueso deforme. En cambio, si lo operamos tempranamente a ese paciente, seguramente va a poder fijarse con una placa de tornillos o un clavo y eso le va a permitir que regrese rápidamente al deporte.
La ventaja del movimiento y la recuperación temprana es que disminuye las secuelas de inmovilidad que puede producir un traer un yeso por 6 semanas. Ahorita con la pandemia, pues hemos tenido que regresar a usar mucho yeso o fibra de vidrio, porque la indicación actualmente es operar lo que sea extremadamente urgente y hemos tenido buenos resultados con los tratamientos conservadores, pero indiscutiblemente la cirugía ayuda a que tengan una recuperación mucho más rápida y con menos secuelas. Se supone que si son articulaciones, definitivamente son quirúrgicas. Si no es una articulación, si la fractura es en la vía que existe el hueso, puede tratarse conservadoramente. Otra de las lesiones que vamos a ver muy comúnmente en los árbitros, pues son las contusiones. ¿Qué es la contusión? Pues el nombre coloquial, pues es un golpe. Es cualquier agente externo que cause un traumatismo en el cuerpo. Eso es lo que llamaremos como una contusión o golpe. Muchas veces nos va a pasar que llegamos y vemos al árbitro o al jugador tirado y no sabemos qué fue lo que le pasó. Acuérdense que un golpe puede ser como con una almohada. Si ustedes le pegan una almohada y quitan la mano, nadie sabrá qué pasó y el paciente se ve normal. Pero un golpe, pero este golpe en la almohada generó lesiones por dentro. Si le pegan en el abdomen a un árbitro y no, nadie vio qué fue lo que pasó, él podría decir que no, o sea, a la simple vista no se ve ninguna lesión. Pero tenemos que sospechar por el golpe las lesiones que pueda tener internas este tipo de paciente o árbitro. Hay golpes pues, que se van a ver a simple vista porque hay sangre o porque encontramos algún objeto alrededor de la zona del paciente. Pues el diagnóstico, pues es el diagnóstico va a ser el mecanismo de lesión. Vamos a ver cómo fue, vamos a ver o preguntar si alguien vio cómo fue el golpe o buscar el objeto que pudo haber golpeado a la persona. Pues el paciente va a tener dolor, enrojecimiento, aumento de volumen. Hay que revisar muy bien que no tenga piedra, estado alerta. Si son golpes en la cabeza, tenemos que ver que el paciente esté alerta, consciente. Eso es lo que llamamos estado de coma de Glasgow. Ahí valoraremos qué tanto responde el paciente a los estímulos para saber qué tan grave o no puede ser la lesión en ese momento. Puede tener calor en la zona o enrojecimiento y calor por el moretón, convulsiones, las convulsiones funcionan de un golpe de alta energía. ¿Y cómo lo diagnosticaremos? Pues hay que hacer radiografías y tomografía. Hay que, si son heridas, pues hay que parar el sangrado y en ese momento, pues salir del partido para poder hacer una revisión más completa. Esta es una tomografía de cráneo, en la cual el cráneo vemos comparando la parte contralateral, vemos que estamos en el cráneo por arriba, estamos viendo cómo todo lo blanco es el hueso y aquí vemos cómo hay una pérdida de continuidad del hueso o fractura. Y ahora ya la tomografía viene con reconstrucción tridimensional. Aquí vemos una imagen del cráneo con reconstrucción tridimensional. Pues vemos cómo se sume el cráneo y esto pues probablemente por dentro tiene aquí lesión del cerebro. ¿Cuál es el tratamiento de las contusiones? Otra vez el RICE. Reposo, suspender la actividad que está haciendo, hielo, compresión, elevación y pues, valorar ya en un hospital si llega a requerir alguna cirugía. Aquí vamos a ver unas lesiones que pueden llegar a requerir unas suturas. Bueno, pues todo eso lo podemos hacer, pero ya fuera del campo de fútbol, en un consultorio, en un hospital, para que pueda tener el mejor resultado. Otras lesiones importantes que pueden tener los futbolistas o los árbitros, pues son lesiones de ligamentos y tendones. De estas lesiones, pues las más comunes son las de los ligamentos y meniscos de las rodillas. Generalmente son por mecanismos de rotación forzada que lastima la rodilla. Puede haber ruptura de tendones. Acuérdense que el tendón es la parte final del músculo. El tendón más común y más fuerte pues, es el tendón Aquiles o el del bíceps. Que a veces son causados por movimientos bruscos o por golpes en diferentes partes del cuerpo. Diagnóstico de las lesiones de la rodilla, pues generalmente lo hacemos porque el paciente presenta dolor, aumento de volumen, deformidad del edema. Aquí cuando un paciente tiene un golpe, normalmente les dejamos 2 semanas con desinflamatorios, hielo y reposo, pero si sigue con dolor, tenemos que hacer una resonancia magnética. Al hacer una resonancia magnética, podemos ver lesiones como aquí, hay una lesión del menisco, ese es el colon posterior, menisco en esta parte, aquí hay lesión de ligamento colateral, o sea, por eso ya lo podemos ver con una resonancia magnética. Y las lesiones o rupturas del tendón de Aquiles. Esto es muy común en hombres, es más común en hombres que en mujeres. Pueden ser los dos, pero es más común en los hombres. Hombres de 30, 50 años que normalmente no hacen tanto ejercicio y de repente empiezan a correr, se escucha cómo se rompe como una liga y esa es una lesión normalmente del tendón de Aquiles. La gente lo confunde mucho con el esguince de tobillo porque es en la misma zona,
pero la característica es que la gente dice, doctor, yo estaba corriendo y sentí como que alguien me aventó una piedra, como que me patearon, pero volteé y no vi a nadie. Entonces ahí hay que sospechar la ruptura del tendón de Aquiles y desafortunadamente pues estas lesiones generalmente son quirúrgicas. El tratamiento de todas las lesiones en el campo deportivo, acuérdense la monotonia de Rice, reposo, suspender la actividad que estamos haciendo, hielo, 20, 10 a 20 minutitos, 3 o 4 veces al día, compresión con un vendaje, elevación y empezar con la regresión física temprana. Desafortunadamente, pues las lesiones del tendón de Aquiles, las lesiones de meniscos, las lesiones de cruzado anterior, pues normalmente tenemos que repararlas con cirugía por medio de artroscopía, que son dos incisiones pequeñitas. Y pues podemos encontrar otras lesiones en los árbitros. Puede haber infartos durante el partido, pues eso es una emergencia inminente que requiere que ojalá en los estadios de fútbol tengan desfibriladores automáticos para poder tratar este tipo de emergencias. Puede haber hipocondriacos, puede haber gente que esté fingiendo algunas lesiones o le exageran algunas lesiones que tienen. Puede haber lesiones inesperadas o agresiones por parte de la tribuna que se avientan monedas, cervezas, no sé cuántas cosas pueden llegar a meterle a los árbitros. O puede entrar cualquier tipo enfermo o loco con alguna cosa para agredir a los árbitros, que nos puede causar otro tipo de lesión que tenemos que revisar. Hasta armas, imagino que puede haber desafortunadamente en algún pueblo. ¿Cómo prevenimos las lesiones? Pues bueno, como todo, la medicina empieza con la prevención. Hay que hacer un buen programa de calentamiento, hay que hacer un programa de estiramiento. No solo es alcanzar con los dedos de las manos los pies, hay que hacer muchos estiramientos por grupos musculares, aductores, cuadríceps, la pantorrilla, los gastrocnemios, y hay que tener una adecuada preparación física. Un árbitro puede correr de 10 a 15 kilómetros en un juego fácilmente. No sé ustedes qué resultado tengan en sus relojes, en sus medidores de distancia, pero pueden correr distancias de 10 a 15 kilómetros, pues hay que preparar y calentar muy bien para evitar lesiones. Hay que usar sus equipos de protección adecuados a cada especialidad. Ajá, para los de hockey, para los de béisbol, pues hay que protegerse bien para evitar lesiones por cuerpos extraños. Y en caso que lo necesiten, pues hay que usar órtesis. Una persona que ha tenido varios esguinces, pues a lo mejor necesita una tobillera elástica reforzada para proteger su tobillo. O usar kinesio tape o el taping para proteger su tobillo y evitar que tenga lesiones durante el partido o durante el juego. ¿Cuáles son las conclusiones? Las lesiones en árbitros y jueces deportivos son más comunes durante el partido que durante el entrenamiento. La lesión más común son las lesiones musculares, siendo la pantorrilla la más común de las lesiones, seguida por los esguinces de tobillo. Las lesiones pueden requerir un mínimo de 2 semanas de reposo para la recuperación. No es de que lleguen conmigo y después ya puedo jugar el próximo sábado. Depende de la lesión, pero normalmente hay que guardar 2 semanas de reposo. Y se requiere organizar un programa de prevención de lesiones en árbitros y jueces para poder valorar e implementar acciones en favor de los mismos para poder tener el menor número de lesiones posibles. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muy acertado los puntos que trataste respecto de diversas lesiones y que son las más comunes que se pueden presentar entre los jueces y árbitros deportivos. Sin embargo, hay algunas dudas que surgieron y que quisiera exponerte para ver si nos puedes ilustrar al respecto, si Sí, estás de dime. acuerdo. Claro que sí, dime. Pues bien, respecto de la prevención, hablabas de lo del calentamiento. Hay una cantidad de tiempo recomendada para efectos del calentamiento que deben de realizar los jueces y árbitros. Pues se recomienda mínimo 20 minutos, pero depende de la intensidad de la actividad que vayan a hacer. Yo creo que no es lo mismo un árbitro profesional que está en un partido profesional a un árbitro amateur que va a estar pues cuidando a algunos niños en un partido. Seguramente va a poder requerir un poquito menos de calentamiento, pero sí recomienda mínimo 20 minutos y hay diferentes tipos de estiramiento para proteger sus diferentes músculos. Correcto. Oye, fíjate que la gran mayoría de nuestros árbitros y jueces, dado que muchos de sus ingresos económicos vienen de esta actividad,
se ven forzados a llevar varios partidos en un solo día. ¿Se recomendaría algo para el cuidado de sus articulaciones, de toda esta situación de lo que él pudiera incurrir en una lesión? Bueno, para las articulaciones, la gente en general, para proteger las articulaciones, porque podemos tomar la glucosamina o el colágeno, son medicamentos que protegen las articulaciones, nos previenen lesiones de desgaste principalmente. Pero para lesiones musculares, pues igual, el calentamiento previo a cada partido, si tienen que hacer varios partidos, pues sí recomiendo que se hidraten muy bien para prevenir pérdida de potasio. Con el sudor se pierden muchos electrolitos, pierden el potasio, pueden venir los calambres, entonces hidratarse muy bien. Si el árbitro siente dolor al estar haciendo alguna actividad, lo que platicamos es mejor que suspenda en ese momento la actividad, el arbitraje, ver si alguien lo puede sustituir para que no tenga una lesión mayor. Creo que la forma de prevenir pues, es seguir preparándose físicamente para estos tres, cuatro partidos que pueden llegar a presentar, hacer adecuado estiramiento y en todo caso usar pantorrilleras, rodilleras, tobilleras, lo que necesitan para proteger sus articulaciones. Alejandro, en este caso, cuando tienen varios encuentros que arbitrar porque se trata de determinado torneo corto y por las cuestiones de la organización, también sería recomendable buscar que haya tiempos de descanso, de reposo, para que se pudiera dar una rotación entre otros árbitros para poder descansarse. Pues sí, es que es como los futbolistas que después de dos tiempos de 45 minutos que tienen que ir a tiempo extra, se les dan 5 a 10 minutos, pero aún así el riesgo de calambre es muy alto. Yo recomendaría que ojalá pudiera haber un partido de descanso entre juego y juego, pero sabemos que a veces no es posible, a veces tienen que jugar, arbitrar un partido e inmediatamente el siguiente. Depende de la intensidad, si no son juegos tan intensos, si no hay que correr tanto, pues a lo mejor no habrá ningún problema. Pero si son juegos muy intensos, sí recomendaría que por lo menos tuvieran 45 minutos para poder hidratarse y mantener un estiramiento adecuado de los músculos para evitar lesiones en el siguiente juego. También previo a lo del calentamiento hablabas lo de la preparación física. ¿Recomendarías a algún programita de algunos días en particular, cada tercer día que se corriera, que se hiciera estiramiento para este tipo de árbitros? Porque hay que recordar que muchos de los árbitros amateurs no es su única actividad de la que ellos se hacen de sus ingresos económicos. Entonces, algo que les permitiera conjugarlo en la semana para estar preparados a la actividad deportiva que ellos realizan como jueces y árbitros. Pues normalmente muchos árbitros, puede ser que sean maestros de educación física, pues ahí tienen muchos ejercicios de estiramiento, pues principalmente de piernas, es lo que más, las lesiones más comunes que estábamos viendo, pero pues también hay que estirar espalda, brazos, precisamente para prevenir las lesiones. Creo que hay programas ya establecidos de calentamiento, creo que vale la pena seguirlos, números de series, 3 series de 15 repeticiones, de aductores, cuádriceps, de pantorrilla. Creo que vale la pena estiramiento de isquiotibiales. Creo que con eso podremos prevenir las lesiones. Pero bueno, la ventaja es que pues, es gente que se dedica al deporte, diario están haciendo actividades deportivas. Pero si ya hay una lesión, hay que parar para que pueda recuperarse al 100% antes de que una lesión se agrave más. Ya cuando se presenta la lesión, digamos en una luxación, a lo mejor como la que explicabas respecto del hombro, ahí luego hay algunos compañeros que se animan a apoyar y hacer el acomodo. Esto yo he escuchado que no es lo más recomendable. ¿Tú qué recomendarías en el momento si no existiera el auxilio de urgencia en el lugar? Lo que recomendamos siempre en el lugar es la nomotecnia RICE, reposo, hielo, compresión y elevación. Y en dado caso, inmovilización. Si no saben qué tiene, pues hay que inmovilizarlo así como está. Creo que si no sabemos, si no tenemos una radiografía, si no hubo traumatismo, podemos tratar de reducir el hombro, pero hay que buscar a alguien que sepa hacerlo. No, no se trata solo de jalar
No se trata de empujarlo porque podemos lastimar más al paciente. Normalmente eso lo hacemos en el hospital. Se considera que una lesión que se reduce rápidamente en los primeros 10 minutos es más fácil que después de que ya pasó media hora, una hora, ya el músculo se contracturó, ya es más difícil de reducir. Pero la ventaja en el hospital es que podemos poner esa anestesia, con eso relajamos el músculo y lo podemos reducir. Desafortunadamente sabemos que a veces no hay todos los recursos en los hospitales y a veces les reducen así a la mexicana sin anestesia, que es doloroso, pero bueno, pero no es un hospital donde pueden tratar cualquier complicación que se presente al momento de reducir la luxación. Correcto. Oye, Alejandro, haciendo alusión a una situación personal, si recordás, pues tú mismo me atendiste de una ruptura del tendón de Aquiles. Yo en mi caso particular no sentí en la pedrada en la parte posterior de mi pierna. Más bien sentí como que me hubieran pisado. Hago este comentario porque es dado que cuando haya una lesión, no necesariamente se tiene que dar ¿cómo se diría? Las características más comunes de esa lesión. Podría ser otra situación que por la resistencia al dolor, que se sintiera otra cosa, y sin embargo, si es esta lesión, como fue en mi caso, la de la ruptura del tendón de Aquiles, en otro caso, pudieron haber sospechado que fue nada más ¿cómo se llama? La luxación ahí en el tobillo, pero a lo mejor hubo una ruptura en uno de los huesos del pie. O sea, a lo que voy es de que puede darse un dolor distinto. Y sospechar que por ese dolor distinto es otra cosa, y a la hora de la hora, cuando tiene que verlo los doctores, pues resulta que fue otra cosa muy diferente. Y que cuando suceden esas cosas, luego quienes no sabemos, y sin tener la preparación y tampoco los elementos para diagnosticar, nos atrevemos luego a tratar esa lesión. Y por ello creo que es recomendable que es mejor ir con el médico especialista para poder diagnosticar correctamente ese tipo de lesiones. ¿No es así? Así es, Jaime. Fíjate que lo más común que me llega a la gente es que me dice, doctor, es que yo podía caminar. Si podía caminar, no es fractura. Ya he visto gente caminando aún con fractura. En la ruptura del tendón de Aquiles pasa muy desapercibida. Lo ven y dicen, pues parece que es un esguince. Y lo tratan como si fuera un esguince. Pero es el tendón más fuerte. Si no lo operamos, puedes tener disminución de la fuerza en ese tobillo. Creo que poco a poco vamos a ir viendo, o la gente va a ir aprendiendo cuándo es una lesión grave y cuándo una lesión no es grave. Hay esguinces que puede uno pisa chueco y parece una lesión sencilla, el paciente logra caminar, no tiene tanto dolor, con 2 o 3 días va desapareciendo. Bueno, pues en casa lo podemos tratar con remedios normales, caseros, ¿no? Hielo, vendaje, puede tomar un desinflamatorio. Pero ya cuando la gente se queja de mucho dolor o siente que algo está mal, que está perdiendo fuerza, creo que ahí vale la pena que revisemos qué está pasando por medio de un especialista. Correcto. Oye, y respecto de aquellas lesiones que no son tan comunes, bueno, que yo así creo, no, ahí me corregirás, pero en el caso de quienes sufren de pie plano y que no lo han tratado, ¿qué tú recomendarías para esas personas? Porque he escuchado, yo no lo he sufrido como deportista, pero he escuchado que se cansan más. O pudiera sufrir algún otro tipo de lesión ese tipo de personas. Lo comento porque hay muchos hábitos y que te digo que se avientan dos o tres partidos durante ese día y pues no sé cómo es que pueden seguir así y en algún momento dado como su actividad se prolonga en el tiempo. Hay muchos jueces o árbitros que terminan su vida de jueceo a los 50, 50 y tantos años, porque como te comentaba, es su ingreso regular. Entonces, ¿qué le recomendarías a esas personas que tuvieran este tipo de situaciones? Sí, fíjate que
De entrada, lo primero que tratamos como médicos es que no se acabe la vida deportiva o la vida de trabajo, de jueceo de un árbitro. Tenemos que hacer todo lo posible para poder reparar o arreglar las lesiones que tengan y prevenirlas para que pueda tener una vida útil como juez, como árbitro, por muchos más años. Tú los ves en los árbitros del americano en Estados Unidos, pues a veces ya son gentes mayores, pero pueden seguir haciendo esas actividades. Sobre el pie plano, pues el arco es una bóveda en el pie que nos mantiene, que nos permite tener nuestros pies, un eje del pie hacia la cadera derecho, es un eje recto hacia nuestra cintura o pelvis. Cuando uno tiene pie plano, ese eje, en vez de estar derechito, realmente se va hacia adentro en forma de X, las rodillas. Todo eso, pues al cambiar la forma del eje, pues hace que caminemos mal y eso nos va a predisponer a lesiones o dolor, tanto en rodillas, cadera como espalda. Entonces, un juez que tenga pie plano, pues no es nada grave, no es algo grave, no es algo malo, no es algo que sea cirugía. A lo mucho, un par de plantillas, creo que puede recuperar un poco la forma del arco y podrás ir haciendo sus actividades sin necesidad de que se tenga que lastimar más. El pie plano es común en los niños de los 3 a los 12 años. Ese es un pie plano fisiológico que la mayoría de los niños van a tener. Pero si después de los 12 o 13 años tienen pie plano, pues hay que valorarlo, pero el tratamiento normalmente va a ser unas plantillas y no una cirugía. No hay que preocuparnos en ese aspecto. El detalle es que es más fácil prevenir que poner unas plantillas y prevenir que tengan cambios en el eje mecánico a cuando llegan ya a los 50 años con las rodillas chuecas, sin cartílago y que ya no hay otra opción más que poner una prótesis y esa prótesis probablemente va a ser una recuperación de 6 meses a un año y posteriormente no podrá reintegrarse a la actividad porque hay que cuidar esa prótesis para que nos dure de 10 a 15 años. Entonces yo creo que si sospechan que hay algo mal en el cuerpo, vale la pena ver a su ortopedista de confianza y descartar que no requiera algún apoyo o algo que se pueda recuperar fácilmente, se complique por falta de prevención. Correcto. Y ya para ir finalizando, Alejandro, aquí la cuestión de los costos. Por ejemplo, si hablamos de la prevención, pues obviamente esto ayudará a no llegar a una lesión y eso sería lo mejor. Sin embargo, hay accidentes y en esos accidentes, pues a lo mejor hay la necesidad de recurrir a la cirugía. Más o menos los parámetros de los costos en cirugía, ¿entre qué oscilan? Más o menos. Pues lo que más varía yo creo que es el hospital y el médico, ¿no? Hay médicos que podemos sentirnos una eminencia y decir, pues yo nada más por operarte te cobro 50 mil pesos, cuando otro médico te podría cobrar 20 mil pesos. No porque sea caro, es lo mejor. Y los hospitales, no es lo mismo operarse en el Hospital Ángeles Pedregal, a que si vamos a un hospital hay clínicas ambulatorias, que los costos pueden bajar mucho. Pero por decirte algo, una artroscopía en un hospital pequeño puede costarte 30, 50 mil pesos, una clínica ambulatoria, pero en un hospital de los de mayor renombre, pues te puede salir en 150 mil a 200 mil pesos. El mismo procedimiento. Mucho varía, pues, de las instalaciones, del tiempo de recuperación que va a estar ahí el paciente en el hospital y de los honorarios que quiera cobrar el médico. No hay, o sea, las aseguradoras tienen tabuladores. Pero tienen que ser médicos que estén con la aseguradora. Pero si tú vas con un privado y no tienes seguro, ahora sí que el médico te puede cobrar lo que él considere justo para él. Esa es la diferencia. Claro. Pero ahorita o sea, Sí. una fractura te puede costar entre 50 y 100 mil pesos, que es mucho dinero. Pero bueno, es algo que todavía es costeable, algo pagable. Pero hay enfermedades, ahorita el coronavirus, cáncer, que se pueden llevar fácilmente 1 millón o más de pesos. Que pues lo ideal sería que todos tuviéramos seguro de gastos médicos o seguro social para poder prever ese tipo de enfermedades. Claro. Entonces, naturalmente, pues, se está preparado. Hay que prevenir este tipo de lesiones para que sea en proporción lo menos que te pueda suceder como juez o árbitro en un encuentro en tu actividad. Y la otra, pues, tratar de tener siempre un seguro, ya sea público o privado, pero que tengas también ese soporte para poder curarte y continuar con tu actividad. Y más en el caso de los jueces y árbitros que yo conozco y con los que trabajo, que es su actividad por la cual ellos tienen un ingreso. Sí, yo les recomiendo que si ya sienten que hay una lesión,
suspendan, porque si le siguen arbitrando síntomas de actividad, pueden hacer una lesión más grave y ahí puede ser quirúrgica, y pues eso va a elevar mucho los costos, a comparación de que a lo mejor con un poco de reposo y rehabilitación física podrían haber mejorado. La UNAM tiene un área de rehabilitación deportiva de primer mundo. Creo que ahí pueden llegar a encontrar el apoyo también a veces para la rehabilitación física, si fuera necesario. Correcto. Bueno, Raúl, muchas gracias. Agradecemos al doctor Raúl García Lozano por su exposición y bueno, a todos ustedes por su amable atención, de manera que no me queda más que invitarlos a nuestra próxima transmisión de Hablemos de Arbitraje Deportivo. Que sigan pasando un excelente día. Hasta pronto, doctor. Pues Nos saludos a vemos. todos y que les vaya muy bien. Gracias.